Por fin a esta emisión especial de Migranteando aquí por ASTL.tv. Yo soy Elsa Leiva y me da mucho gusto anunciarles el final de esta temporada de Migranteando y estoy aquí con mis co-conductores y con todo mi equipo de trabajo a los que tengo que agradecerles estos 6 meses de arduo trabajo a cada uno desde sus trincheras aquí frente a las cámaras y atrás en bambalinas, como tengo a Oscar Valencia, mi querido Oscar. Ay, muchas gracias, Elsa. De entrada, decirte que te ves espectacular el día de hoy. Gracias. Siempre lo haces, pero hoy te ves en particular. Traes un brillo muy especial, te ves muy bonita. Muchas gracias. Y muchas gracias por la bienvenida. De verdad, estos 6 meses de un tema tan trascendente, tan importante como es la migración y los temas internacionales, pues para mí ha sido una gran experiencia. Te agradezco mucho la invitación, Elsa. Y agradezco también tanto a Pablo como a Eli, como a María, como a todos los que han sido partes de este proyecto, a Ivette y también al licenciado Marco Antonio Torres. Marquito, desde Marco. Que está sufriendo en Miami, gracias. Te extrañamos. No nos llevó el carro. Entonces, él está, ya saben que es internacional, entonces el tema es, en alguna latitud del meridiano de Greenwich debe estar el señor. Y con Torres, una vista que ni te digo. Y debe estar muy bien. Y la verdad también agradecerle a Pablo, que la verdad es que he agradecido su compañía, sus comentarios, su gran economía, su estilo del humor, su sentido del humor. Y es un gran compañero. Muchas gracias, Pablo. No, gracias a ustedes. Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Yo en lo personal también estoy muy contento de estar aquí, de llegar aquí. De verdad que hay mucho trabajo atrás de estas cámaras. Ustedes no la ven, pero de verdad lo hacemos con mucho gusto. Sí. De verdad, son horas de grabación, horas de estudio. Yo quiero agradecer también a Elsie en particular por darme la oportunidad. Gracias, Elsie. De verdad, ha sido una de las oportunidades más maravillosas de toda mi vida. He aprendido un montón, he crecido como persona, he crecido como profesionista. De verdad que esto me lo llevo de por vida y ya lo van a ver en la cápsula, en la última cápsula que hicimos de Gastando la Suela. Créanme que yo empezaba nada más como gastando la, empezaba nada más el proyecto era que yo empezara como gastando la suela y poco a poco me colé aquí y también aprendí muchísimo, me divertí demasiado y gracias Oscar, de verdad te aprendí muchísimo, a Marco también, Marco Antonio Torres, que ahorita está siendo revolcado por las olas en el Mar de Caribe, creo yo, está de ver muy bien con ese cuerpazo que se carga, le mando un abrazo, también aprendí, de verdad, somos fitness, exactamente, y Marco, bueno, su estómago de lavadero me impresiona, y no se entra en la suela, amigo, que si no, y gracias, porque de verdad también para mí fue una sorpresa enorme conocer a Marco desde otro ambiente, otra óptica, totalmente distinto, me llevó una gran sorpresa. Y bueno, pues por algo se llevó el mote del señor entusiasmo. Claro. Y a Eli también por su trabajo de investigación, es una gran, gran profesionista. Tiene un gran futuro esta muchacha. Y a Ivette, que nos estaba haciendo los videos, gracias por sus ideas, por sus aportes, de verdad, un beso. Y pues a todos ustedes, gracias por seguirnos viernes a viernes. De verdad, es padrísimo esto. Verdad, padrísimo. Yo no sé qué más pueda decirles a todos ustedes. Gracias también a ustedes por seguirnos, por vernos, por participar en la página, por darle like. Se los agradecemos muchísimo. A todos nuestros Tu Voz Migrante también quiero agradecerles su participación aquí en este programa. Sí, sí. Ya sea que hayan venido a foro o hayan estado en entrevista, también es muy importante para nosotros darles ese agradecimiento. A mis chicos que están atrás de este muro de producción, la verdad. A todo el staff, son geniales, de verdad, de verdad. Limón, que es el mero mero de la mafia. La mafia es TV, Mauricio Limón, usted no se vea con la finta, él es la mente atrás. No, y es más de que siempre estaban atrás, y siempre están atrás de cámaras, ustedes no lo ven, pero es un chico genial, todos son chavitos, y de verdad que muertos de la risa siempre por los comentarios que hacemos fuera del aire, la verdad. Sobre todo esos,
sobre todo los que hacemos buenos sí, detalles. Exactamente. Pero bueno, no, alguno que otro albur, chiste sí, colorado, sí, ¿cómo así no? Así es, así es. Y bueno, si me dan la oportunidad de agradecerle a Alejandro, a Malena, a Kenneth, también, a todo, también, a la dirigencia y a los directivos de Aztele, también les agradecemos mucho que nos hayan abierto las puertas aquí. Y la verdad es que pues nos sentimos como en casa, y Aztele para Migranteando y para otros muchos proyectos siempre será la casa de origen. Entonces, eso, la verdad es que nos sentimos muy contentos. ¿Y tú, Eli? Pues ya empezando el programa, ya casi se ponen a llorar aquí. ¡Ven, me encanta su humor! No, pues muy agradecida por la oportunidad. A mí me encantó mi sección porque aprendí cosas nuevas. Yo llevo un año en el tema migratorio y he crecido conjuntamente en el despacho, pero también en el programa. Estos últimos 6 meses, o sea, para mí el estar investigando, en ver cosas y notas, que hoy traigo una nota curiosa, pues ha sido de gran ayuda también para lo profesionalmente. Entonces, pues estoy muy agradecida. Verlos desde la oficina siempre ha sido como muy riéndonos allá de que aquí la del país de las maravillas, que decía el licenciado Marco, sí, entonces pues es un equipo sí genial. País de las maravillas. ¡Sí se puede! Eres puro optimismo, que la verdad también te reconocemos. Me encanta ese actitud. Mundo. Sí, no. Bueno, es la aspiración de ese mundo que sí deberíamos tener, pero que vive en la mente de nuestra querida Elsie, pero pues que en realidad a veces la realidad y el deber ser pues no están tan de la mano. Pero pues yo creo que si seguimos con ese entusiasmo y con esa voluntad que tiene Elsie, algún día podemos decir, ya ven, como si se pudo, y pues ahí vamos. Ahí algo vamos. Que me ha enseñado Elsie, que te lo agradezco, es que cada uno desde su trinchera, pequeña o grande, no importa, creo que cada uno puede hacer un cambio. Claro. Y creo que le aprendí a... Yo, en realidad, creo que me apasioné más con el tema gracias no solamente al programa, sino también a las enseñanzas de Elsa. Y una de esas cosas es que no importa el tamaño de la trinchera, levántate todos los días con el ánimo de ayudar a alguien y que le puedas cambiar la vida ese día a esa persona, y que esa persona ese día va a agradecer infinitamente que te dediques al tema migratorio. Pues sí, la verdad es que lo que tú dices podría sonar muy romántico. Y la verdad es que me sorprende su bien, te visiones, tienes que saber a dónde ir, qué comer, dónde ¿a qué hora no salir? Claro, también. Ahora en este país, en este país y en esta ciudad. Antes era en este país, ahora es en esta ciudad. ¿A qué hora no debes salir? Claro, está un poquito difícil, pero bueno, si todos cambiamos, si todos empezamos por uno mismo, las cosas, créanme, se pueden mejorar. Y desde el espacio que tengamos y donde estemos y como sea, les puedo garantizar, por lo menos de mi parte y de mi equipo, que los conozco, que vamos a intentar siempre ayudarlos y estar ahí, ¿no? Y les agradezco de verdad todo este tema, pero hoy, justamente de regalo de último programa en Mitos y Realidades, tenemos el tema de qué hago cuando me llevan a mi estación migratoria y todo esto que se está trabajando en el nuevo gobierno. Interesante, ¿no? Las iniciativas. Eso ya es una realidad, y a todos los que nos ven y nos escuchan tienen que estar muy atentos a esto que está pasando cuando te lleven a este tipo de lugares, y tenemos que saber reaccionar. No, y los cambios que se vienen, Oscar, claro, van a ser trascendentales para el tema migratorio. O sea, el verdadero respeto a los derechos humanos, no solamente en el papel, en la realidad, en los hechos. De hecho, déjenme comentarles que afortunadamente alguien nos escuchó, ¿verdad? Y sí. ¡Mucho, bravo! ¡Mucho, bravo! Pero bueno, entre esos muchos que nos escucharon, alguien sí llegó en un frijolito, sí, y germinó algo importante. Claro, empezó a germinar, y ahorita ya tenemos esa oportunidad de estar asesorando a nuestros legisladores, gracias al equipo que nos está escuchando, de verdad se los agradezco mucho. Me hubiera gustado mucho traer a esta persona a este foro, pero bueno, desgraciadamente hoy es el último programa, pero bueno, podemos verlo en otra etapa o por Facebook, ¿no? Lo que sí les comento es que sí, se está haciendo una tendencia de respeto irrestricto a los derechos humanos, es algo importante. Hay muchos amparos ya por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y les quiero reiterar y recordar que busquen esos amparos, ¿ok? Porque finalmente ya son erga omnes. ¿Qué significa eso? Todos podemos sustentar un trámite de esa naturaleza con esos amparos para la resolución favorable y adecuada de nuestras autoridades. Si a un solo extranjero se lo concedieron, ¿qué creen? Todos tienen derecho.
Entonces, esa parte es muy importante y se está tomando en cuenta y se está haciendo un estudio profundo de esos amparos para implementarlos en la ley, porque finalmente, y quiero agradecer por ahí a los jueces, ¿verdad?, de amparo, porque sí están respetando los derechos fundamentales, porque sí están respetando los tratados internacionales y, algo muy curioso, están aplicando correctamente la suplencia de la queja en este tipo de situaciones de grupos vulnerables. Y me ha tocado ver resoluciones, y Eli no me dejará mentir, donde realmente se considera la unidad familiar, se respetan esos derechos y se resuelve positivamente esos casos. Qué bueno. Entonces, sí se está haciendo, por lo menos en la vía judicial, sí, y vamos a ver en el legislativo. Vamos a un corte y regresamos. Aztele.tv. Cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Aztele.tv. Y ya regresamos ahora sí a mitos y realidades. Y el día de hoy es, ¿qué hago si me detienen? ¿Cuál es el procedimiento que debo de seguir? Y si los llegan a detener, los van a llevar primero a
lo que es Ejército Nacional, para tomarles una declaración, ¿ok? No se espanten. Tienen derecho a un abogado, eso es muy importante, y dentro de las nuevas reformas que hay, vienen cambios muy interesantes. Ya fue aprobado el pasado 25 de febrero, se aprobaron varias cosas, pero lo más trascendental de este tema que quiero decirles son uno, que es la parte donde ya el DIF es la autoridad competente para tener a menores migrantes no acompañados en sus instalaciones. ¿Es un reto? Sí. ¿Hacemos caso por fin a la recomendación de la ONU? También. ¿Hay instalaciones? No. No. Eso es, entonces, eso es algo grave, ¿no? Es grave, pero creo y supongo que tendrán que darle más presupuesto al Instituto Nacional de Migración. Entonces, esa es una de las... Ahora, la limpia de la que están hablando en los medios de comunicación, ¿cuál es la percepción de ustedes que son los especialistas? Okay. Cada sexenio hay una limpia. Por eso, pero esta fue una... Hay una limpia, pero no se declara ante los medios. Todavía... Esto ya salió a los medios de sí, que va a ser una razia de lo que tienen que hacer ya ahí. Hicieron, ya corrieron a mucha gente del sector central, hicieron una limpia en aeropuertos, pero todavía no se termina. Hicieron una limpia en el instituto, pero tampoco se ha terminado. Entonces, ¿y la gente que llega tiene capacidad y conocimiento, Elsa? Qué es lo primero que capacidad, me... tal vez. Conocimiento, también, tal vez. Pues, sí, tal vez, ¿no? Están en esas, digo, nadie nace sabiendo, no somos magos, pero el hecho es que ahorita... hay mucha gente que ya sabe, ustedes sí, son también eso es otra, te voy a decir, ¿no? Hay gente muy, muy dedicada, que tal vez no tengan la carrera, y les mando un saludo también, y les agradezco su trabajo, porque hay gente muy comprometida de base, hay gente que ha estado también en inspecciones, y que a veces tienen que lidiar con abogados que se pasan de la raya, ¿no? Una cosa es que sí están haciendo su trabajo, que no nos gusta a veces que nos inspeccione la autoridad, pero muchos sí cumplimos con esas cosas y no los tratamos mal. Y hay gente que de repente los pobres andan todo el día en una camioneta de sol a sol. Pobre. Y llegan y se encuentran con mala cara y todo, porque todo el mundo inmediatamente, migración, inspección, me vienen a extorsionar. No, no todos son así. Hay gente decente también en esa área. Bueno. Hay gente que no, y esperemos que las corran a las que no se han comportado adecuadamente. Pero los que sí y hacen su trabajo y son de base y todo, la verdad les mando un saludo y un agradecimiento por su objetividad y por su buen desempeño de funciones, igual que los demás funcionarios en las demás áreas, ¿no? Y que tomaron la decisión de aprender, sobre todo. Inclusive en ventanillas, muchas veces a los extranjeros que no tienen idea, que no contratan ni a un gestor ni a un abogado, muchas veces ellos los orientan. O sea, hay gente que sí realmente los orientan y les dicen qué hacer o qué no hacer o con quién acudir para que puedan arreglar esa situación. O sea, realmente yo creo que sí trascendió mucho que la limpia que salió la nota esta semana. Pero yo creo que rebasó más allá, ¿no? El tema de los aeropuertos, el tema de la venta en los consulados de visas, que yo escuché en filas cuánto cobraban a cubanos. O sea, yo creo que todo eso ya lo rebasó, que ya era obvio que ya tapándolo ya no se iba a poder hacer nada. Era insostenible la situación en muchos... Es insostenible en muchas áreas. Y volviendo al tema de cuando llegas a la estación migratoria, Elsa, te llegan y te tienes derecho a... Mira, llegan a una empresa, ¿no? Y de repente estás trabajando sin papeles. O simplemente estás en un lugar y hay un operativo. Y detectan tu acento, lo que sea. Entonces, el agente migratorio es el único que te puede detener y pedirte tu documento. Okay. Ellos inmediatamente ven en el sistema. No compren papeles porque luego traen documentos de papeles falsos. Ni se acuerdan qué empresa es, ni qué sueldo, ni qué puesto. Es peor. Y entonces resulta que soy un stripper, estoy en el pole dance, ¿no? Entrenándome y resulta que soy una ejecutiva de X en migración. Pues obviamente te van a llevar detenida y evidentemente te van a poner una buena alerta por haber comprado papeles. ¿Dijiste pole dance? Sí, pole dance. Okay. Igual deporte, y pueden llevar valor de vida. Pero que no es un tema de fitness también, sí, que te no sé, yo conozco muchos ejecutivos que también llevan una doble vida de noche y no les pasa nada. Bueno, podría ser, ¿no? Que soy una ejecutiva y los fines de semana me encanta irme al pole dance, ¿no? En cierto lugar. Pero bueno, podría ser, no lo sé, yo defiendo, ¿no? Y hay donaciones para tu aportación a Fíjate ese tipo. Fíjate que sí, a mí una vez me tocó una arquitecta que sí era arquitecta y sí estaba en despacho de arquitectura, pero también le gustaba el modelaje. Ella no estaba mintiendo, pero híjole, es una en un millón. Entonces, comprobarle eso claro. A la autoridad migratoria a veces es bien complicado, claro, pero claro. Sí llega a haber esos casos. Y más, lo que acabas de decir es la realidad. Lo que tú acabas de decir es la realidad pura. Te lo juro, o sea, de verdad, cuando yo le dije, oye, pero eres modelo, y me dijo, sí, tengo mi book, sí trabajé de modelo, y entonces es un dinero extra para mí. Y entre semana, de lunes a viernes, estoy aquí en el estudio de arquitectura, ¿no? Entonces, era verdad.
O sea, milagrosamente hubo un caso que sí era verdad y que me consta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si de repente me llevan asegurado? Porque se supone que no te detienen. No es un delito. ¡Ojo! Volvemos al punto. No es un delito. Y de verdad, hijo, yo me emocioné cuando el comisionado en la Cámara dijo, me encantaría cerrar las estaciones migratorias. Y yo le aplaudí, desaforadamente, pero me dijo, no puedo, ¿no? No puedo no tenerlas. Me encantaría cerrarlas por el tipo de operación que tienen. Lo dijo públicamente a nuestros diputados. Y el problema es que se los llevan y ya una vez que los ingresan, están incomunicados y sí. Tienen derecho a la asistencia legal. Esa es otra. Se acaba de hacer una reforma donde ahí vamos a tener que interactuar migración, bueno, vamos, me suena a muchos, ¿verdad? Pero bueno, las autoridades con el Poder Judicial para dotar a los extranjeros de un abogado, así como tenemos derecho a la defensoría en caso de no tener para pagar un abogado, uh-huh. También en materia migratoria ya el Poder Judicial se los tiene que proporcionar. Correcto. ¿Ok? Entonces esa es otra de las reformas que ya está aprobada, van a tener que instrumentar eso y van a tener que capacitarlos, entonces pueden acudir a las barras y abogados o a los despachos especializados. Y la otra es que también... Hay uno muy bueno que se llama Legal Resources. Muy bueno. ¿Cuánto se hace de aquí a allá? ¿45 minutos? Sí, 45 exacto, minutos. Exacto, entonces okay. Es muy fácil llegar. Y la otra, ya se pueden celebrar convenios de colaboración con el instituto para asesorar a migrantes a través de asociaciones civiles, fundaciones y despachos. Entonces, ya están protegiendo más a los migrantes. Entonces, lo primero es, yo necesito a mi abogado. No voy a declarar hasta que venga mi abogado o me proporciones mi abogado de ley. Dos, dale vista a mi consulado. Si es un consulado y no están por una cuestión de asilo político, señores, pidan su asistencia consular, ¿ok? Y su consulado tiene la obligación de ver por ustedes como connacionales y también los cónsules van a estar facultados para ser traductores en la materia, porque hay veces que no tenemos traductores de ciertos idiomas. A mí me tocó buscar un traductor en Fardil, en México, ¿no? Pero si no, entonces el cónsul puede fungir como tal. Pero si no hay un cónsul, ¿qué debería de ser? Ahí sí creo que a los legisladores les faltó incluir que la gente de Naciones Unidas, vía remota, por webcam, pueden ser traductores, ¿no? Claro. Yo diría, se certifica. Entonces, Skype. Por Skype era lo que iba a decir. Porque tienen derecho a conocer justamente los motivos por los cuales son detenidos, tienen derecho a saber qué pueden hacer o a qué procesos pueden sujetarse, que les regularice su situación migratoria, y si no hay ninguno, entonces pueden ser repatriados voluntariamente para que no les quede una marca de alerta migratoria en su expediente. Ya si los tienen que deportar, pues ahí sí puede ser que les pongan una alerta que les impida regresar a México. Es como el caso de nuestro amigo que nos visitó, que es el maestro de baile. Ah, Eddie P. Sí, que dijo yo me prefiero regresarme antes claro. De hacer todo un trámite y además pagar con una pena corporal en Estados Unidos, ¿no? Claro. Que dijo, no, yo me regreso. Claro. Y lo regresaron. Sí, y ya está limpio, ¿no? Pero sí es un tema que es importante que lo consideren. También le tienen que dar vista a derechos humanos. Ahora, yo en el tema de derechos humanos sí he visto que dentro de la estación hay gente que va los lunes y los miércoles y también debe ser un trabajo bastante arduo estar yendo a la estación lunes y miércoles. Pero también les pido que sean más observadores a esos agentes de derechos humanos porque desgraciadamente también tienen que limpiar la estación migratoria. Y el problema es que de un horario de 9 a 8... pues sí, tengo un defensor de derechos humanos y obviamente no va a pasar nada, ¿no? Pero ¿qué pasa después de las 8 de la noche? Habría que investigar esos casos, ahí los testimonios de la gente. Complicado. Porque pues hemos sabido de muchas cosas que la gente nos refiere cuando sale de la estación. Mientras están ahí no te lo dicen, pero les ves la miradita de temor, les ves cosas, no hablan mucho, entonces es difícil. Vamos y de hecho lo comentamos eso, perdón, en la nota curiosa de la semana pasada, ¿no? Sí, sí. Vamos a un corte y regresamos. ¿Seguimos en vivo? ¿Seguimos en vivo? Claro. Ay, ya iba a burear. Aztele.tv.
para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Aztele.tv. Amigos, ya regresamos a Migranteando. La verdad es que en el corte la pasamos muy bien. Que estamos disfrutando de la botanita, platicando. Le mandamos un gran saludo a nuestro amigo y co-conductor de este programa, nuestro querido Marco Antonio Torres. Lo extrañamos. Bueno, seguimos, Marco, con el tema. Marco, bronceate un poco, por favor. Sí, por favor. Parece, sí, no, sí, parece sí. Gasparín, ya que está a punto de ser translúcido el señor. No, deja de eso. Ojalá al menos regrese con una sonrisa. No, pues eso sí, eso sí. Siempre. Por lo que veo, sí va a regresar con sonrisa. Sí, el señor, claro, se va a regresar con sonrisa. Es un hombre muy, muy, con un gran sentido del humor. No como el tuyo, pero no, sí, no, sí. No, no, tiene su toque especial, digamos. Y bueno, estábamos comentando justo de que el tema de la estación migratoria y del comentario de Pablo era que habíamos hablado de eso justamente hace en un programa, ¿no? En la nota curiosa. Ajá, por precisamente. Facebook. Ajá. La transmitimos por ahí. Sí, sí, los vi. Cuéntame. Sí. Le puse like. No, de hecho esa la llevó él, si mal no me equivoco. Así en la es. Que comentaban que, bueno, las estaciones migratorias, los extranjeros denuncian que son peores que las cárceles. Es que, ¿sabes qué? No hay condiciones. O sea, nos ha tocado, y a mí me ha tocado, que me dicen, por favor, Elsa, regrésame al reclusorio. Yo no soporto estar un día más aquí en la estación migratoria, porque vuelvo al punto, necesitamos que esos agentes de derechos humanos estén bien capacitados para detectar lenguaje corporal, porque a veces vas... Llegas a la estación y tú como abogado no te dejan en el pasado hablar con tu cliente, te ponen 4 o 5 policías y ves al pobre migrante que con los ojitos te quiere decir algo y lo que yo hago yo es que a veces me llevo un traductor, ¿no? Ese es como mi tema y entonces hablamos en su idioma para que... Él se sienta más libre, ¿no? Claro, porque si le hablas en español, lo ves como se pone nervioso, los ves. Entonces quiere decir que hay algo que está pasando. Ya después te enteras cuando salen, ¿no? Pero en el momento no puedes decir nada y ellos se quedan ahí toda la noche. Y hay cosas que suceden en la noche, que te reportan que suceden en la noche. Hace muchos años, más del 2000, yo me acuerdo que alguna vez había como una información cuando en aquel tiempo... Mi jefa estaba a cargo de la dirección de migración de la ciudad del distrito, me comentó que el problema era que sabía que del antiguo gobierno, antes de que ellos entraran en funciones,
incluso se llevan a las chicas en las noches, ¿no? Las sacaban de la estación. Entonces, pasaban muchas cosas. Y no sé ahora cómo esté ahorita en este instante, porque tiene mucho que no voy a Agujas, pero sí, conozco esos relatos de parte de la gente. Entonces, ¿cómo sí, vas son, a acusarlos? Son historias de terror lo que me estás diciendo. Claro, es que no puedes acusar a alguien sin esperar una represalia en la noche cuando estás bajo su tutela. Una de las propuestas, señores legisladores, es si alguien denuncia una violación a derechos humanos, una perpetración o una algo, por un favor. Delito. Exacto, un delito cometido por un servidor público, aparte que se va a reforzar la sanción al servidor público en materia migratoria, que no respete los derechos humanos de los migrantes, ese migrante no puede permanecer ya en esa estación migratoria por su propia seguridad personal. Esa es una de las recomendaciones claro. Desde aquí de este foro que les hacemos. ¿Por qué? Porque está expuesto a sus perpetradores. Entonces, por favor, sí considérenlo, porque es horrible estar de las 8 de la noche a las 8 de la mañana, quién sabe qué te pase, ¿no? Entonces, sí es un tema. Sí, como ahora, tú dices, es ineficaz tener un defensor de derechos humanos que de 9 de la mañana a 10 de la mañana ven que no te hacen nada, pero de 10 de la noche a 2 de la mañana vives un infierno. Sí, no y sabes. Que no estamos tan alejados de Estados Unidos, ¿no? Recientemente también salió una nota que decía que los menores de edad habían sufrido abusos en las... Sí, los que fueron separados de sus familias. En la época de Barack Obama y ahorita de Donald Trump. Entonces, no hay tanta diferencia de México con Estados Unidos. Y no estamos capacitados. Mira, algo que se hizo en alguna gestión fue a los mismos agentes capacitarlos y llamarlos los OPIs, ¿no? Que eran los oficiales para protección de la infancia. Pero desgraciadamente a veces llegas a las estaciones y son gente que a veces no hace bien su chamba y otros que sí, que son ángeles en la estación. Pero a mí me tocó ver un bebito y se los decía ayer, sentado, la mamá se había ido, la habían asegurado, le estaban tomando papeles, pero pasaron como 3 horas y el bebito de 3 meses estaba en una silla y nadie lo agarraba. Entonces yo casi quería correr para detenerlo porque se va a caer. ¿No? Se va a caer. Entonces, si hay que adecuar estas estaciones o realmente meterle el presupuesto para que el DIF diseñe inmediatamente estas circunstancias, esos son niños y evidentemente no saben, no tienen por qué estar en ese tipo de condiciones y lugares, a menos de que haya un consentimiento por parte de los padres, no sé, un sistema que realmente funcione. Y la otra es, ¿quién va a supervisar qué va a pasar con esos menores? Porque no hay que olvidar los temas que han sucedido en México de casitas del sur y demás. Necesitamos que además de que pasen a ser custodia del DIF, ¿verdad? Hay asociaciones que les permitan revisar el correcto funcionamiento de estos lugares de estancia para estos niños que viajen no acompañados y ver que se proteja su integridad física, ¿no? Yo creo que sí va a ser un reto importante. Además de que recuerden que cuando hicimos precisamente lo de los albergues en Magdalena Michuca, ¿no? Cuando vinieron esas caravanas migrantes, vimos el esfuerzo que estaba haciendo Guatemala. Los miembros del DIF, no, los miembros del DIF. Del DF, sí. O sea, Guatemala lo único que fue a repartir actas de nacimiento, pero en realidad los que estaban ahí rifándose, el físico, eran los miembros del DIF de aquí de la Ciudad de México, tratando de hacer un censo con todos los menores que estaban ahí mismo de la caravana que no iban acompañados. Uh-huh. Primero. Segundo, por eso precisamente pedimos más presupuesto para ellos. Si están haciendo un esfuerzo así, oye, pues que redoblen esfuerzos con algo, conversación migratoria. Para ellos mejor salario, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y lo segundo es que, yo nada más para sensibilizar a la gente, imaginen que ustedes llegan a un país donde no se habla nada de español, no tienen abogado, no conocen a nadie, lo meten en una cárcel y no tienen ni idea de por qué lo están metiendo allí, nadie habla con ustedes, no tienen abogado y tampoco le hablan a su consulado. Imagínense esa situación viviéndola uno. Ah, bueno, pues eso viven los migrantes cuando llegan a Agujas. Pues eso es un campo de concentración. Y en ese caso, siendo hombre, el peligro que corren como mujeres es el triple. Y más cuando son de, no nos hagamos tontos, de Europa del Este. Entonces, señores, nuevas reformas. Se les va a dar inmediatamente vista a su consulado si no pone en riesgo su integridad física, notificar al país de origen para que su cónsul les dé la asistencia correspondiente y los acompañe en todo este tema. Se le va a dar vista a derechos humanos para que haga también el acompañamiento acorde a la ley. En México se les van a leer sus derechos, se les va a dar un acto de autoridad fundado y motivado, que eso es muy importante porque a veces no hay actos de autoridad fundado y motivado, sobre todo en rechazo en aeropuerto cuando no te dejan entrar o te someten a primera o segunda revisión, ¿verdad? Y todo esto se está implementando en las nuevas normas en protección
de los migrantes. Entonces, si tienen alguna duda, van a poder hacer llamadas también telefónicas. Sí pueden hacerlas una vez al día, pero también para llegarse de esta asesoría jurídica, les van a poner defensores de oficio en materia migratoria por parte de abogados, colegios, barras o asociaciones, y que se respete más esa parte de la participación de las fundaciones, que podamos entrar a las estaciones migratorias, porque a veces, desgraciadamente, se restringe mucho. Y se restringe por la autoridad, por parte de que de repente también se estaban secuestrando a los migrantes, ¿no? Dentro de las estaciones, entonces había un comercio ilegal. Pero, señores, vamos a otro corte y regresamos. Oye, hay un video, mi niño. Ajá. Está ¡un video en vivo! ¡Eh! ¡La quedamos en vivo! ¡Me encanta eso! Pero hay un video, ¿eh? ¿Sabes que hay un meme que dice que hay video? ¿No? ¿Sí sabes? Cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Posibilidad de que usted, bueno, que su esposa se fuera con usted a Londres.
Más bien, ¿no? O sea, también pudo haber sido del otro lado, o sea, que ella se tuviera que adaptar a Inglaterra. Ajá, sí, una ventaja que tenía México en esa época, venimos en 94, justo antes, en abril de 94, antes del el error de diciembre. Entonces, en esa época... Todos recordamos. Sí, sí, en esa época todavía era relativamente fácil encontrar trabajo para los dos aquí en México. Aún en esa época en Gran Bretaña era muy difícil que los dos podíamos encontrar trabajo en la misma ciudad, ¿no? Pues mi esposa tenía una obligación de regresar y resultó que era fácil para mí venir ya con el doctorado y con mi currículum. Era fácil para mí encontrar un trabajo aquí también. Ajá. Y terminamos trabajando en la misma dependencia. Goya. ¿Qué es lo más difícil? Bueno, ¿qué es lo peor y qué es lo mejor que he encontrado en nuestro país? Lo peor es, pues yo como parezco extranjero, siempre que voy al centro siento esa vulnerabilidad que para los mexicanos está mal, pero para uno como extranjero que te roban en el metro, por ejemplo. Ah, sí. Sí, ya me he intentado... Me han robado una vez y me han intentado robar otros dos veces. Mi hijo, que parece mucho a mí, le han robado también. Digo, no solo es a mí como extranjero, es a todos los mexicanos, ¿no? Pero ustedes son más llamativos. Creo que sí, que nos identifican muy rápidamente. Además que soy muy alto. O sea, muy rápidamente me identifican. Ahí sí, porque el profesor está casi cerca del 1.90, ¿no? 1.92. Sí, sí. No, sí, bueno. Sí, sí. Ajá. Y lo mejor... Hay muchas cosas. Primero, la comida. Desde que llegué aquí, cualquier viaje a Gran Bretaña que hago, ya extraño la comida mexicana, porque es tan diferente, tan sabroso comparado con la comida de Gran Bretaña, que es bastante blanda, ¿no? Y aquí hay tanta variedad y tanta diferencia de sabor, sabores tan diferentes a lo que hay. Y también la forma en que me aceptaron, me hicieron sentir bienvenido los mexicanos, toda la familia de mi esposa, la gente en el trabajo, me ayudaron mucho, me abrazaron, y ese ayudó mucho al final, porque los primeros 6 meses sí son complicados cuando uno viene aquí al caos. ¿Qué dijo su familia cuando se vino acá? Pues en esa época realmente se sabía muy poco de México, o sea, no había tanto, hoy en día ya hay más turismo, ya todo el mundo sabe de Cancún, por ejemplo, de las pirámides. Cuando yo vine la primera vez en 93, yo no sabía que había pirámides aquí. ¡Órale! Lo único que sabíamos es una broma con mi esposa, Speedy González. ¡Ándale, ándale arriba! Pero entonces no entendía a qué venía, porque era esa imagen de Speedy González, gritos y sombreros, muy, muy rudimentario. Sí. Ya, por ejemplo, mi mamá, que habían viajado antes de su jubilación, han venido cada 2 años aquí a ver nietos, a todos los eventos, fiestas de años, cuando nacieron, los tizos, todas las fiestas grandes han venido, nos han venido mucho y les gusta mucho aquí. Ahora ya son grandes y les cuesta trabajo por la altura y por el largo del viaje, pero sí les gusta mucho venir aquí a México. Supongo yo que también para ellos fue sorprendente ver el tipo de fiestas que hay aquí, ¿no? Sí. Cómo festejamos, cómo hacemos bautizos, cómo hacemos cumpleaños, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Hay muchas cosas muy similares a Escocia, porque en Escocia nos gusta hacer las fiestas con bailes. Hay bailes muy tradicionales escoceses con música especial. Que hacen en Escocia. En Escocia me gusta mucho hacer ese tipo de fiestas, en Inglaterra. Entonces hay muchas cosas muy similares, ¿no? Creo que también como los dos países son vecinos de monstruos, ¿no? Aquí de Estados Unidos tenemos muchas cosas en común, el amor al fútbol, por ejemplo. Claro. Creo que es Juan que dijo que si hubo un mundial los fanáticos de fútbol, al final sería México contra Escocia. Eso. Sí, sí, sí. Tenemos muy esa pasión. Sí, además, tradición futbolera también en Escocia. Sí. Usted, trabajando aquí en UNAM, ya está viendo su jubilación. Falta unos 2 años para jubilarme, pero ya estoy pensando en qué voy a hacer, tener un plan de hacer
después de un video. Usted como migrante, ¿cómo ve la migración aquí en México? Me refiero en un contexto, o sea, global, ¿no? No a nivel sí. personal, sino global. Sí, entiendo que es un problema complicado por el por Estados Unidos. Yo veo que cuando hay esas diferencias tan grandes en el desarrollo de los países, es un sentido natural para la gente que ven muy pocas posibilidades para sus hijos. Uh-huh. Es muy, muy tentador mover de país a otro, que es tan grande. Visto en Europa, cuando yo empecé a estudiar en Londres, vi todas las personas que estaban ahí en el colegio donde estudié, eran españoles. Y ahora, vale. cuando ahora son de Hungría, es porque, porque ahora están adentro de la Unión Europea. Ese les ayudó a levantar su economía. No hay tanta tentación de los españoles mover el país. Ya, pues, hasta que tuvieron su crisis, pero causa muchos problemas aquí en México, ¿no? Es muy complicado porque es un tratar de hacer un balance entre tratar a las personas con sus derechos humanos, el respeto que merecen, pero tratar de que sean legales y tratar de apoyarles y darles sus papeles. Es una cosa muy complicada porque, pues ahora con la situación en los países de Sudamérica, en Centroamérica, la gente está muy desesperada, algunas personas están muy desesperadas, se entiende perfectamente que están buscando opciones, oportunidades. Pero me parece muy interesante, a pesar de que usted conoció la amable de la migración, no dejó de ver también ese lado negativo del inmigrante que porque no tiene papeles. Yo vi mucho de ese la muy importante. Da oportunidades a las personas porque va a un país donde pueden ganar un poquito más, tener un mejor trabajo y siempre apoyan a sus familiares en sus países de origen. Luego la Unión Europea estaba hecha para apoyar a esos países para levantar sus economías. Uh-huh. Entonces, al final la economía de todos mejoraba. Y luego podían expandir y ir expandiendo, apoyando más y más países. Porque si ves realmente todos los países de la Unión Europea han salido ganando, han mejorado sus economías. Tienes que apoyar a los países a que esté más parejo todo el desarrollo de todos los países. Esa es la única forma de controlar la migración económica obligada, ¿no? A la gente. Es muy interesante porque usted aparte fue migrante ya dos veces, o sea, de Edimburgo, Escocia, se va a Londres sí. y después se viene acá a México. Sí. Es muy, muy interesante su historia en ese sentido. Sí, y quizás más interesante es que donde viven o vivían mis papás es un pueblito de 6,000 personas. Mi papá trabajaba en una granja. Entonces yo, de niño, de joven, en la escuela, vivía en el campo, o sea, corriendo por todos lados. Luego fui a Edimburgo, que es una ciudad más grande, luego a Londres, un más grande, y finalmente aquí a México. Aquí le ganamos a todos. Sí, ya no hay dónde ir. ¿Qué es lo que le ha dejado el hecho de ser migrante? Cuando no eres migrante, está uno viviendo en su país, todo está centrado en tu país, y la gente que está a tu alrededor, y no piensas mucho en el resto del mundo. Siendo migrante, de repente, no es solamente a México que yo veo ya a todo el mundo, y entiendo todas esas personas que, obligado o no obligado, que están moviendo a diferentes lugares. Yo creo que es muy injusto que personas que ya tienen todo, muchos años, tienen su vida en otro país, mm-hmm. que vas a obligar a cambiar su vida otra vez y arrancar desde donde está su familia, y donde están todos sus amigos, donde tienen su vida. Ser migrante sí te abre la visión y te da una empatía uh-huh. con otras personas que puede ser en la misma situación, por obligado o no obligado, porque escogieron mover a otro país. Es como si lo movieran a usted ahorita y le dijeran, ¿sabes qué? Sí. Vas a tener que salirte de México sí. y... Dejo todo lo que conozco, todos mis amigos Exacto. que tengo aquí. Que ya voy a Escocia y siento que hay otro país que no conozco, ¿verdad? Que ya ha cambiado tantas cosas. Se siente ajeno. Sí, exactamente.
Yo supongo que es lo que le pasa a muchos mexicanos cuando vienen aquí, los expulsan de Estados Unidos, vienen acá a México, ya no son de aquí, pero tampoco son de allá. Sí, han tenido toda su educación, toda su vida allá. Le quiero agradecer muchísimo estos minutos que tuvo conmigo. De verdad, es una gran persona, es sumamente amable. Muchas gracias. O sea, de verdad, es toda tradición de Escocia y espero yo que va a salir muy bien su proceso de naturalización y en unos meses el profesor ya será también mexicano y eso nos llena de mucho orgullo a todos los que trabajamos aquí. Bueno, amigos, muchísimas gracias por su tiempo, por vernos. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias y viva México. ¡Viva México! ¡Yeah! Amigos, ya regresamos a Migranteando después de este excelente video. La verdad, te felicito, Pablo, por esta entrevista. Se ve que la disfrutaste tú más que nadie en ese momento. No, sí, me encantó. Y pues la verdad es que fue muy bueno, pero nos queda muy poquito tiempo. Elsa, por favor. Pues muchas gracias por permitirnos a todos compartir estos 6 meses con ustedes. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias, Oscar, por terminar de dar la patadita del empujón para que esto pudiera ser posible. Siempre es importante alguien que pueda estar ahí. Yo soy especialista en dar guerra. Fue maravilloso. Así es, ¿no? Yo también. Y como un proyecto juntos más oral, increíble, y todo lo que hemos descubierto. Eli, pues muchas gracias. Siempre he contado contigo en esa investigación, apoyo y todo a lo que hemos necesitado, incondicionalmente de tu parte, he aprendido mucho de ti también, nos hemos divertido mucho. Sí. Pablo, bueno, finalmente, como te lo dije, la mejor versión de la suela de diversión y de comida, muchas historias juntos, compartidas, y también te lo agradezco, tu tiempo, tu compromiso. Gracias a ti. Marco, que no está aquí, que de verdad, amigo, donde quiera que estés, muchísimas gracias por hacer también posible este programa y por compartir conmigo tu experiencia y tu amistad. Y bueno, a ATL, muchas gracias. Señores, nos vamos. A todo el equipo del staff, gracias, muchachos. Gracias. No se pierdan la Arena Política a las 5. Gracias totales. ¿Puedo poner el video a las 5 si quieren? No se pierdan, gastando la... Bye. Tele.tv